Seguro que no habían tenido la oportunidad de disfrutar de la selva de Irati desde este punto de vista. Bueno, pues Irati de Magic Forest es la propuesta que nos hace Iñaki Tejerina, aficionado a la fotografía, y que se ha hecho con el premio del 7º Festival Internacional de Timelapse. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena. ¿Y cómo te sientes después de haber conquistado este festival europeo, ¿no? Porque es el único de Europa, de Timelapse. Pues nada, sí, como dices, es el único que se hace en Europa y nada, pues muy contento. Muy contento pues, por lo que es el festival y porque la verdad que era así un poco inesperado. Yo tenía un trabajo que me gustaba, pero claro, no pensaba que le iba a gustar tanto al jurado, ¿no? Me imagino que mucha competencia, ¿no?, al ser un festival europeo. Sí, pues mandan, claro, no solo de Europa, mandan de todo el mundo. Al final ahora con internet pues puedes hacer la inscripción de donde quieras y sí, nos irán cerca de 300 trabajos que han presentado de no sé, 60 países, me parece, o así, uh-huh. Por ahí. Bueno, el vídeo es impresionante. Gracias. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacerlo? Pues ha sido, como soy aficionado, pues ha sido, ha estado repartido en mucho tiempo. Vamos a decir que habrá sido a lo largo de 2 años, sobre todo el año pasado, es cuando ya casi todo lo tenía hecho, aunque tenía imágenes también de otros años. Uh-huh. Y este año, pues lo que he hecho, alguna cosita que me faltaba, porque al final, como hago todas las estaciones, pues tengo que estar un poco esperando. Si quiero unas imágenes de invierno, pues tengo que esperando el invierno. Entonces, vamos a decir que serían 2 años, pero lógicamente no ha sido a tiempo completo. Ni por... Uh-huh. ¿Por qué la selva de Irati? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues Irati es una zona que siempre somos montañeros en casa. Desde hace pues, igual 20, 25 años, pues con mi cuadrilla nos llevamos mucho al monte en bici, pues hemos ido por las pistas de Irati y las nieblas. Sobre todo hace muchos años pues, andaba poca gente y esa sensación pues, de soledad, de ir con los amigos tranquilamente. Las nieblas y siempre me ha gustado mucho. Y luego, pues bueno, es muy bueno para fotografía, pues da mucho juego. Tiene cierta magia, ¿no? Sí, yo pienso que sí. A mí me gusta, es una zona que tiene muchas nieblas y en cuanto te elevas un poquito, pues tienes las nieblas a los pies, los atardeceres con las luces que dan en las nieblas y la verdad que sí, yo pienso que sí. ¿Cuántas fotografías hay que hacer para conseguir un vídeo como este? En sí el vídeo pues puede tener igual, no las he contado, pero bueno, unas 4.000 fotografías, pero claro, hay que vas muchas veces a los sitios y no consigues exactamente lo que quieres, con lo cual hay veces que repetir el encuadre que tienes pensado o incluso hay veces que está bonito, pero claro, todo no puedes poner. Entonces yo habré sacado al final unas entre 30.000 y 40.000 fotografías. Me imagino que elegir será complicado, ¿no? Pues sí, muchas veces te vuelves un poquito loco de lo que tienes que poner y al final, pues bueno, tienes que poner un poquito que sea variado. Igual hay tomas que me gustan más nocturnas, pero digo, bueno, por la música pues no me caben más o tampoco quiero saturar mucho de nocturnas y entonces pues igual la tengo que dejar y tengo que poner otra fotografía que sea igual más sencillita o que no sea tan impactante, pero igual me da una imagen del otoño que también está bonita. Uh-huh. Y entonces, pues, es un poquito... Me imagino que muchas horas, ¿no?, hay que pasar en el monte y también muchas noches, ¿no?, porque hemos visto amaneceres, atardeceres... ¿Cómo es un poco la forma de hacerlo? Uh-huh. Sí, pues eso, como dices, muchas horas preparando el equipo, que al final hay que llevar muchas cosas. Horas de viaje, horas de estar allá y sí, en el caso de que hago nocturnas, pues suelo ir en, bueno, hay nocturnas que son en invierno, pero cuando vas a pillar la Vía Láctea, pues ya aprovechas y ya pues ya que vas hasta allá, pues aprovechas a hacer el atardecer, si has visto las condiciones meteorológicas que son adecuadas, pues el atardecer, luego pasas la noche haciendo timelapses nocturnos y luego ya duermes un par de horas o así y ya vas a hacer el amanecer. La música es muy protagonista. ¿Cómo haces el montaje? ¿Lo haces sobre la música? ¿Te vas guiando un poquito?
Sí. La música, bueno, pues me he pegado durante mucho tiempo del año oyendo posibles canciones que pueden ir bien a un time-lapse. Y bueno, pues vas mirando y tal. Y entonces, bueno, elegí esta canción porque son 5 minutos, que no es mucho, pero tampoco es poco, porque si no, igual alguna toma se me quedaría fuera. Y sí, y luego ya, pues bueno, con la música que hay, planteas un poco con qué estilo de fotografías, de tomas empiezas, con cuáles acabas, y luego buscas un poquito, pues que vaya un poco sincronizada los cambios de fotografías, pues vaya un poquito sincronizada con el ritmo de la música. Hay que decir que Iñaki no es fotógrafo de profesión, eres ingeniero. ¿De dónde te viene esta afición? Pues viene de casa. Viene un poquito, pues porque mi padre, pues es muy aficionado a la fotografía casi desde chaval. Y entonces en mi casa siempre hemos tenido fotografía, cámaras. Luego ya mi padre pues empezó a ir al monte, y entonces ya se me juntó un poco la fotografía con el monte. Y también nos ha gustado, a mi madre le ha gustado también el vídeo. Y entonces pues también hacíamos, con un aparato que teníamos, hacíamos montajes cuando no había nada, ni ordenadores ni nada. Hacíamos un montaje con los negativos que sacamos de fotografía, pues, y con música pues hacíamos unos vídeos. Entonces esa cosa, eso sí que hemos tenido, siempre me ha gustado hacer, de sincronizar un poquito, porque como es un ordenador no puedes hacerlo tan perfecto. Pero siempre esas tres cosas nos han venido un poquito la afición, y era pues bueno, con este vídeo un poquito pues juntas todo el monte con la fotografía, con la edición de vídeo. No sé si ya tienes en mente pensado un nuevo proyecto. Pues por ahora me he quedado tranquilo, me ha costado bastante, y ahora pues bueno, por lo menos este verano me lo estoy tomando más tranquilamente el tema de la fotografía. Estoy haciendo un poquito más bici, un poquito más de monte, pero ahora en cuanto empiece el otoño, pues bueno, algo pensaremos, algo así, algo haremos, sí. Todavía bueno, no está claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos mostrado la selva de Irati desde este punto de vista tan espectacular. Vale, gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Nosotros seguimos adelante y ahora nos vamos a ir hasta Vidangoz, porque allí han dado inicio sus fiestas y lo han hecho de una forma muy especial, con la bajada de la bruja Maruxa. Llegada la medianoche, el silencio y la oscuridad tiñen Vidangoz de un aire misterioso, que solo queda roto por el sonido de la chalaparta. Los brujos, todos vestidos de negro y con capuchas, forman un gran círculo alrededor de una pila de leña. Y da entonces comienzo, en la peña de la Pichorronga, un alegre baile en el que los brujos y brujas se mueven alrededor del fuego. Terminado el baile, todos observan cómo la bruja Maruxa atraviesa el cielo sobre su escoba. Es entonces cuando la comitiva de brujos va en busca de Maruxa y vuelven con ella al entorno de la hoguera. Al ritmo de la sorguindancha, los brujos bailan como poseídos, asemejando un aquelarre y animando a los espectadores a unirse al baile, para posteriormente desplazarse en pasacalles hacia el centro de Vidangoz. Un peculiar inicio de fiestas que partió de la iniciativa de un catalán que veraneaba en la localidad y que vio en la tradición de la brujería una oportunidad de dar un toque mágico al inicio de las fiestas, que tras 5 días de desenfreno terminarán con la también tradicional subida de la bruja. Bueno, y ahora vamos a conocer un queso muy especial. Por él se han pagado 4.600 euros y lo han comprado entre el restaurante Alhambra a medias con Construcciones La Quita. Este es el queso Idiazábal por el que el restaurante Alhambra y Construcciones La Quita pagaron 4.600 euros en el concurso de Guarte Araquil. Un queso sensacional, con unas características muy buenas de pues, parámetros de forma, corteza, color de la pasta, ojos. La esencia de este lácteo es su sabor. Pues tiene un sabor a cuajo natural, muy limpio, está muy homogéneo, un queso muy bien equilibrado. ¿Y el regusto que deja después? El gusto y el regusto, que multiplica por dos. La mejor forma de degustarlo es en una tabla de quesos, pero el chef nos ha preparado un postre especial elaborado a todo detalle. Es un gratinado de higos con saballón de Grand Manier, un licor de naranja, y helado de queso Idiazábal. Primero tenemos aquí un saballón de Grand Manier que mezclamos nata, azúcar, yema de huevo y semimontamos. Hacemos en cuartos los higos con la ayuda de un cuchillo. Mezclamos queso Idiazábal, queso tierno,
azúcar, nata y leche. Dejamos madurar una noche. Y comenzamos a construir el plato, pero antes lo metemos a gratinar 2 minutos. Dos minutos, ya lo tenemos gratinado. Vamos a colocar encima el helado de queso Idiazábal, una hojita de menta frita y los frutos rojos liofilizados, que en este caso es... Y de la cocina directamente a la mesa para probarlo. Bueno, y no vamos a dejar tan lejos la gastronomía porque vamos a ir a conocer un restaurante de esos que tienen estrella Michelin, concretamente dos, el restaurante Molino de Urdaneta. Mi madre era una muy buena cocinera, con su pasión pues arranca el negocio. En el 2000 yo decido ir a estudiar cocina a San Sebastián. Estoy 2 años de formación y luego voy haciendo diferentes estás por otros restaurantes del país. Y en el 2004 ya vuelvo a casa y me hago cargo de la cocina, ¿no? Se produce ese relevo generacional en el que mi madre pasa a la sala y yo me quedo en la cocina. Yo cuando me voy a estudiar, sinceramente de cocina no tengo ni idea, o sea, lo justito. Entonces, pues bueno, para mí la escuela de Irizar fue fundamental. En aquel momento pues estaba Ferran, comenzaba Andoni, estaban los hermanos Roca. Entonces yo veía todo aquello y me daba una envidia sana, ¿no? Y decía, jo, yo quiero hacer esto, quiero hacer algo similar a esto, ¿no? Por lo menos. Y entonces, bueno, es el momento en el que decido irme a estudiar. Las emociones se consiguen a base del trabajo y del sentimiento. Tú cuando te emocionas con algo es porque sientes, porque hay algo que te está haciendo vibrar. Entonces yo necesito sentir eso para incorporar platos en mi menú. Nunca hemos buscado las estrellas y que siempre han sido consecuencia de nuestro trabajo y de nuestra apuesta. Nuestro objetivo es seguir haciendo las cosas bien y apostando por una cocina bien elaborada. Mil formas de quererte. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es lo que nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Banca socialmente responsable. La Semana de Música Antigua de Estella cumple 50 años, un importante aniversario para este festival que en esta ocasión llega con varias novedades. Destacan, por ejemplo, los reencuentros con algunos de los grupos y solistas que ya han actuado previamente en el festival. El pianista Antonio Baciero, la soprano Raquel Andueza, el grupo inglés de Talis Scholars o la violista Isabel Villanueva son algunos de los artistas que actuarán en este festival entre el 1 y el 8 de septiembre. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es lo que nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Banca socialmente responsable. Bueno, pues así nos despedimos. Llega el momento de decir adiós, que lo pasen muy bien a lo largo de este fin de semana. Y hoy nos despedimos con una frase de Charles Chaplin. Así que ya saben, un día sin reír es un día perdido. Que sonrían mucho este fin de semana. Gracias. Adiós.